Hola, ¿qué tal? Bueno, como os había prometido, ahí está la batería de ejercicios que tenéis que hacer como repaso para la segunda evaluación o de la segunda evaluación durante el periodo de Semana Santa, y esto va a constituir la nota a los alumnos que os lo envíe pues directamente al correo. También podéis practicar todos los que queráis y hacer estos ejercicios. El vídeo va a quedar en el canal, con lo que si hay alguna duda me la ponéis debajo, ¿no? Si os dais cuenta, son todos ejercicios hechos a lo largo de la evaluación. No os fijéis en los puntos, porque los puntos eran los que tenían en cada uno de los ejercicios, ¿no? Bueno, pues la primera sería: determina el proceso de declaración de dinero bancario de una economía cuya aportación inicial es de 10.000 euros y el coeficiente de caja es el 10%, y lo hacéis hasta tres bancos. Determina la cantidad de dinero total de esa economía. Acordaros que había una fórmula que era operando con el coeficiente bancario, el inverso del coeficiente bancario, que era multiplicador, ¿no? Determina el IPC y la tasa de inflación de un país a partir de los siguientes datos y clasifica o determina qué tipo de inflación es en cada caso, ¿no? Bueno, pues esto sería los porcentajes correspondientes, tenéis que poner vosotros. El año base es 2018, luego sabéis qué hay que hacer: 2019, 2020, 2021. Entonces hacéis 2019 respecto a 2018, 2020 respecto a 18 y 2021 respecto a 18. No me hagáis 20 respecto a 19 y 21 respecto a 20, no, respecto a 18. En la parte teórica tenemos una que es indicado y características del dinero, la demanda de dinero, intermediarios financieros, perdón, financieros no bancarios, y luego tenemos situaciones en las que interviene el sector público, ingresos públicos, todos los ingresos públicos, el esquema y tal. Y presupuestos públicos, que son, y posibilidades. Bueno, pues estos son los ejercicios que son de repaso para la segunda evaluación. Según los vayáis teniendo, me los vais mandando. La fecha máxima sería el primer día que tuviésemos de clase, que sería, bueno, pues no sé, sería el lunes siguiente después de Semana Santa. Ese día sería la fecha tope de entrega. Si tenéis cualquier duda, o bien debajo del vídeo, o bien al correo, y eso os soluciono. La Semana Santa, dentro de lo que cabe. Esperemos que esto se vaya solucionando. Un abrazo. Hasta la siguiente.